Y mire, apenas a un mes y medio de su inauguración, el elevador inclinado instalado en Álvaro Obregón dejó de operar, pues un cacomixtle provocó una falla en la red eléctrica, algo que obviamente las autoridades no previeron. Una usuaria quedó atrapada por varios minutos mientras el alcalde se justificó al decir que hay una manada de estos animales en la zona. Los vecinos aseguran que esta obra, que costó 53 millones de pesos, ha fallado en varias ocasiones con cacomixtles o sin ellos. Dale la mano. A ver, le doy la mano. Dale la mano. Mamá, ¿qué por qué? Véngase para que quede. A ver, dame chance. Sí, dame chance. Dame chance. Agarra esto. A ver, dale aquí la esto para que no se le vaya a abrir. A ver, siéntate aquí en mi. Siéntate sin miedo. ¿Estás bien? Sí. Vale, cuidado. Ya la libraste. Ya la libraste. Gracias a ti. Muchas gracias. ¿Estás muy bien? Sí. Muy espantada. Baja, vente. ¿Quieres que le pida una médica para que la valore? No. Yo creo que sí, Tienes que pedirlo. Esta mañana hemos suspendido el servicio en el elevador inclinado más grande del mundo. Hay una centena de cacomixtles en esta zona. Hemos suspendido el servicio porque un cacomixtle quedó electrocutado en uno de los postes que está a un costado del elevador inclinado. Una persona quedó dentro del elevador inclinado, ya fue rescatada. Fue desde ayer que estaba vivo y lo reportamos y no vino nadie. En la noche lo volvimos a reportar porque ya estaba muerto, ya se había electrocutado y él se electrocutó en una lámpara, no en el funicular. Un tiempo estuvo suspendida, no sé por qué. No sé por qué, porque estaban haciendo reparaciones, no sé de qué. Está más que claro que la obra está mal hecha. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.